Muy buenas a todos, aquí Garico comentando. Y bueno chicos, continuamos un día más en Tower of Hell. Y en el día de hoy vamos a intentar, chicos, pasarnos todas las torres posibles para encontrar el número máximo de parkour nuevo. Chicos, lo conseguiremos, pues yo lo sé, pero lo que sí sé, que reventaréis el botón de like como siempre lo hacéis, chicos. Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el vídeo, de verdad, mil millones de gracias. Y también, familia, recordar a todos que prontito diré esto, voy a intentar que sea mañana miércoles. Lo voy a intentar, así que súper atento, porque también anunciaremos el sorteo de Navidad, año nuevo, que ya va a ser año nuevo, chicos. Pero bueno, así que empezamos el año mejor que nunca con sorteitos. Así, familia, reventa el botón de like y compartirlo este vídeo hasta con vuestra abuelita. Vale, vamos a ver si encontramos, opa, aquí, a ver si encontramos algún parkour nuevo. Hoy ha llegado una chica arriba del top. Espero que no le dé el podo, porque como le da el podo, nos vamos a fastidiar bastante. Entonces, de momento, quitando el primero que sí queda nuevo, pero ya lo habíamos visto, no ha tocado ninguno nuevo. Así que, bueno, vamos a ver qué toca y qué no toca de momento. De momento, chicos, seguimos para arriba, pao y pao. Vámonos, que nos vamos. Vale. Vale, perfecto. Rayitos por aquí, rayitos por allá. Vengo por aquí y Gary salta ya. ¡Ole! Vale, aquí vamos a esperar un poquito. Perfecto, Alejo. Saltito. Venga, vamos. Alejo. Saltito, aquí que esperar, chicos, hay que esperar. Esperamos. Saltito. ¡Ole! Vale, madre mía. No será hoy el día más pro. Del mundo. ¡No! Vale, nota mental, chicos. No hablar, o sea, no hablar y no decir que hoy es el día más pro cuando me puedo caer. Vale. Cuidadito. Y chicos, torre pasada. Ole, ole y ole. Pues familia, vamos para la siguiente torre. Bueno, familia, pues vámonos para la siguiente. Tenemos de aquí algunos suscriptores guapísimos. Muchísimas gracias por haber entrado. Vamos, que nos vamos. Por cierto, me he quedado, chicos, el super Papá Noel que tenía, porque es que, o sea, era enorme. Era mega ultra enorme. Entonces, chicos, pues me lo he quitado básicamente por eso. Por cierto, ese parkour, cuidado, ¿ese era nuevo o no era nuevo? Yo qué sé, chicos. Ya pierdo la cuenta de los parkour nuevos que hemos visto. O sea, es que hemos visto tanto ya, que es que ya me pierdo. ¡Ey, chicos! ¿Qué ha pasado ahí? O sea, que alguien me explique qué ha pasado ahí. ¡Uf! Por cierto, aquí hay una con un aro azul brillante. ¿Cómo mola ese aro? O sea, lol, ¿qué nivel es aquí? ¡Ah! Por así, está por así, por ahí, está por así. ¿Será por así la de aro? No me he fijado si es por así la de aro. No me extrañaría, porque por así es nivel 60, a ver. Ah, no, es no sé qué. Pues no sé ni qué nivel es, chico. Aquí está, nivel 16. ¡Oh! ¿Puede ser que se lo haya comprado? ¿Puede ser que se haya comprado ese aro o le habrá tocado? Pues la verdad que no lo sé. A ver, en efecto, tengo otro efecto. ¡Ah! Al azul. Tocan el... ¡Ah, qué bueno! Tocan, chico, en cajas. ¡Lol! Pues yo quiero una caja. Vamos a abrir caja, chicos. ¡Ah, también caja! Espérate. ¡Ah, el ala sur toca! ¡Lol! Vale. Vamos pasando, chicos. Porque el ala sur, por lo visto, toca en cajas especiales de Robu. ¡Lol! Vale. Que hay cajas especiales de Robu. Espérate. Nos vamos a comprar una caja especial de Robux, chicos. Nos lo vamos a comprar del tirón. Vale, subimos. ¡Saltito de fe! Ahí estamos. Perfecto. Y vamos para allá. Vamos para arriba. Vale, tengo que intentar, chicos, llegar. Y ahora cuando lleguemos nos compraremos la caja. A ver, os digo. Si por la caja de Robux me toca el aro, yo... más que feliz, o sea, 25 rubus mejor gastado de mi vida. Pero si no, chicos, F y vaya estafa de rubus. A ver, me imagino que te tocarán más cosas aparte del aro. Porque si no, como que es muy fácil conseguir aro. Pero bueno, vamos a
Vamos a mirarlo y ahora ya os digo, chicos. Pero bueno, aún así, tengo curiosidad. Pues chicos, torre completada. Ole, ole, yoli. Vamos a ponerlo aquí y ya que miro, vamos a mirar las cajitas tranquilamente, sin prisa. A ver, a ver, a ver, a ver que yo mire, chicos, lo que son las cajitas. Porque luego digo, primera noticia que tengo de las cajas. A ver. Ah, veis. O sea, hay como diferentes, en plan. Esta, por ejemplo, te puede tocar esto, el fusión. Te puede tocar esto. Y esto. Uf. Hay muy pocas probabilidades de que toque lo que sería el. El de eso, El Arsu. Uf. Hay poquísimas posibilidades, chicos. Vale, pues vamos a intentarlo una vez, chicos. Son 25 pedazos de Robux. Vamos a intentarlo una vez. ¿Comprar? Chicos, compramos la nueva caja de 25 pedazos de Robux. Vamos a ver. Comprar el Effect Box. Se ha realizado correctamente. ¡Ay, me ha dado esto! Ah, no, espérate. Si me ha dado, creo que me ha dado esto. Si has tomado la paleta. ¡No! ¡Que venga, chicos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me compro otra caja de 25 Robux. Y ya está, chicos. No me compro más. A ver, a ver. ¡No! ¡Me han dado el gancho este! ¿Por qué? Venga, chicos. A la tercera va la vencida. 150 Robux que me voy a gastar, ¿eh? No, 50, 75 Robux. A ver, chicos. No lo compramos. Vamos a ver. No, la de la galera no, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, chicos, ya la última que me compro. Cuarta caja, y si no nos toca ya, pues lo dejo. A ver. A ver, 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 ¿qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Chicos, estafísima de la vida. Vale, lo bueno, pues nos podemos poner aquí cositas. Esto lo podemos activar. Negra arena. Pistola, bueno, pues. A ver, algo es algo. O sea, algo es algo, pero es que es muy complicado que te toque, chicos. Muy, muy complicado que te toque esto. Pues nada, familia, vamos a la siguiente torre. Bueno, familia, pues ya estamos por aquí. Vámonos, que nos vamos. Coge, coge, coge. ¡Lol! ¡Cómo mola! Y la Rudy Proacito verde, me encanta. Proacito mola muchísimo, mola muchísimo. Ahí estamos, saltito. Vale, el de Proacito sí creo que lo ha comprado legalmente, lo ha conseguido legalísimamente. Ahí estamos, perfecto. Te tomamos Proacito. Si estás viendo el vídeo, ponme en los comentarios cómo has conseguido el aro verde. Porque la verdad es que mola muchísimo. Mola muchísimo ese aro de Proacito. Antes, chicos, el aro azul. ¡Uf! Te lo daban cuando te pasaban todos los niveles, te daban el aro azul. Lo que pasa es que lo quitaron porque se quejaron. O el aro rosa te daban, no sé si te daban el aro rosa o el aro azul. Pero se quejaron la gente de que era muy, muy fácil conseguirlo. Entonces, no lo entiendo. O sea, te dan un accesorio gratis para el juego y te quejas. O sea, no lo entiendo, nunca lo entenderé. Esas cosas, chicos, en mi cabeza nunca entenderán. Pero, uff, vale. F. F, F. ¡Ay, tiene la camiseta! ¿Quién tiene la camiseta? ¡Proacito! Un besazo enorme, guapísima, que tiene la camiseta del canal. Muchísimas gracias por traerla. Te agradezco muchísimo. Vale, cuidadito. Vamos, vamos. Perfecto. Y aquí, chicos, saltito. Saltito. Vamos con cuidadito. Los chicos, me he comprado 4 cajas. O sea, me he gastado 100 Robux. Y no me ha tocado nada. O sea, me ha tocado cosas que no he usado en mi vida. Pero bueno, bueno. ¿Qué le vas a hacer, chicos? No compréis cajas. No compréis cajas. Estafa. Saltito. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Vale. Uff. Cómo hemos pillado, chicos. Pero es muy, muy complicado, chicos, el que realmente te toque las buenas cajas, ¿eh? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¡Buah! Chicos, es imposible que te toque. Porque claro, estas son ya las cajas normales, pero chicos, es imposible. O sea, a ver, habrá alguna posibilidad, pero realmente la posibilidad es bajísima de que te toque.
es súper, súper baja. Pero bueno, familia, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Así, reventad el botón de like. No os olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!